introduce you to one of the newest restaurants in Cabrera, and it's excellent. We've been here several times. It's Arturo's, and I'd like to introduce you to Arturo. Hello, welcome. Arturo, quickly, I know you're busy, but what inspired you to start a restaurant in Cabrera? Well, one of my first part to open this spot here was to be on family, more close to my family, and start a new life as a work for me and my family, you know. You've been 20 plus years in the service industry, so you come with a lot of experience. Yes. That's a good answer. Un poquito. Sí. Well, I study infotep as a bartender and waiters. And after that, I take in Hotel Playa Grande. I stay there like 6 months, just practicing what I study on infotep. And after that, I work for restaurant in town, I work for villa and different places, and that was in 96 to here. Okay. Wow, so over 20 years. Over. Okay. I know because we've eaten here so much, they have seafoods, meats, salads, a full bar. The music is excellent, both if you're from a Western society or local, because they play both, which is excellent. But we're going to do this video in Spanglish, and I know Arturo's busy right now. He's given us 5 minutes of our time. So real quick, Johnny, ¿tiene una pregunta? Sí. ¿Tiene una pregunta de español? Arturo, encantado. Encantado, welcome. ¿Cuándo tú comenzaste este negocio? Hace 3 meses, saluden. Hace 3 meses que me propuse iniciar este pequeño negocio. Es un poco pequeño, pero tenemos un combo, una combinación de bar, restaurante, car wash para el público tanto local como internacional. Ok. Donde podemos hacer el servicio de la comida, del trago, del lavado de un vehículo. Cuando tú quieras relajarte un poquito, puedes traerme tu vehículo y podemos tomar un trago, una picadera, un plato exquisito, el plato del día que también lo preparamos, un desayuno, una tostada, un sándwich, una hamburguesa, tanto de pollo como Angus. Ok, que bueno, hay muchas variaciones. Tenemos una variedad entre carne, mariscos, pastas. No está en nuestro menú, pero sí lo tenemos. Ok, qué bueno. ¿Y por qué tú comenzaste? ¿Por qué? Bueno, generalmente quise iniciar este pequeño proyecto porque quise hacer un cambio en mi vida. He estado trabajando más de 20 años en la hotelería, donde considero que ya tanto mi esposa, que también tiene unos 20 años trabajando como trabajadora hotelera, y quisimos implementar nuestro conocimiento en el área, porque veo que nuestro Cabrera está creciendo en el turismo y en las demandas en el servicio. Okay. Y queremos poner en práctica nuestro conocimiento. ¿Cuál es tu visión por Cabrera? ¿Qué tú pareces del futuro? ¿Tú crees? En 5 años, 10 años, ¿cuál es tu sentimiento para Cabrera creciendo, en su opinión? Sí, gracias. Mire, para mí, yo pienso que Cabrera ya ha dado el primer paso. El primer paso con nuestro proyecto que tenemos en ambos lados, tanto en Orchid Bay como Playa Grande y en toda el área. En nuestros campos aledaños también tenemos muchos extranjeros, muchos proyectos, incluso del cliente local, de la persona local, donde están invirtiendo y ha habido un crecimiento considerable. Yo pienso que Cabrera en 5 o 10 años va a progresar grandemente en el turismo. Va a seguir creciendo porque es una área donde tenemos muchas opciones, muchos lugares donde pueden tanto el turista local como el internacional puede venir a disfrutar. Never really in
never-ending endeavors of keeping people in the loop about what's happening in Cabrera and what's going on and the new businesses. And the businesses we support ourselves, so we know from experience that they're definitely worth checking out. Highly recommend you check out a great little restaurant with a wonderful ambiance, Arturo. So Arturo, thank you so much for your time. Arturo, muchas gracias por tu tiempo. Gracias. Till next time, it's Barry and Johnny. Bye. Bye.